los trámites de cartilla militar al menos estaban, digamos, exentos de hacer servicio o de sorteo. Ahorita, con estos cambios de semáforo, ahí también ya se modificó. Todavía no llega la comunicación oficial si ya por negativa, pero no está suspendido. Está en, se le llama, tiene en disponibilidad el personal que está en esa, que llevando a cabo esa obligación. Entonces todavía, digamos, las personas, los jóvenes de estas clases y permisos todavía pueden tramitar sus cartillas a través de, sin necesidad de estar sorteados para servicio militar. Sí, claro, sí, en noviembre es el sorteo de los nuevos, de la nueva clase, y en diciembre se entregan las cartillas precisamente para que los que van a cumplir el cuadrado o en disponibilidad. O sea, si están todavía liberando cartillas sin necesidad de servicio. En diciembre se lleva a cabo la liberación de toda la totalidad de las cartillas, que los que cumplieron tanto en cuadrados como en disponibilidad de este año. Oiga, este operativo, es un programa, perdón, de desarme, de entrega de armas, también. También ya se va a retomar esa de la de canje de armas por despensa y por computadoras, todo ya se va a retomar. En su momento se les dará saber. No se tiene ya algún lugar o. No, todavía no. Regularmente se hacen estas fechas también, ¿no? En las fechas de diciembre, enero. Estamos en producto de que ya es semáforo verde, pues estamos retomando todas estas actividades que ustedes recomiendan, de hacérselas saber a la población y pues que participen de una u otra manera.